Cero, donde quiere que estén amigos, quien les habla es Mario Gutiérrez. Soy el que empezó esta historia hace ya 47 años. Muy feliz de estar aquí en esta hermosa tierra regia, viendo muchas regias chicas, y muy contento. Y andamos haciendo una promoción de nuestro más reciente material, que también mis compañeros le van a saludar y contar un poquito. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Johnny Antonio, uno de los cantantes de Los Ángeles Negros. Estamos felices, como dice nuestro director, de estar aquí, poder dirigirnos a ustedes y a la vez hacerle la invitación a que nos visiten este 3 ahí en Río 70. Y también traemos un bebé bajo el brazo, que es el nuevo disco romántico de Los Ángeles Negros, como dice mi compañero Mauricio Ruiz. Vienen canciones, grandes artistas de talla internacional, que a medida le vamos a ir. En este disco, y como tú bien dices, tuvimos la oportunidad de presentarnos primero en el Vive Latino, que es el importante festival de la música iberoamericana, donde pues tuvimos la participación de grandes artistas, y también estuvimos en el Auditorio Nacional. Fue un reencuentro, un maridaje, digo yo, con esa juventud que sabían de nuestras canciones por los papás. Y la verdad fue algo emocionante, una noche maravillosa, una noche mágica, digo yo, porque tanta juventud de esa noche reunida, al margen de que nos tocó clausurar el Vive Latino, el mismo día que estaba David Matthews Band, imagínense, estuvo Robert Plant también el día anterior, y Los Ángeles Negros estar ahí en el Vive Latino, una experiencia realmente bonita. Sí, estábamos muy, muy nerviosos porque no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de los jóvenes, porque sabemos que acuden muchos jóvenes y además están acostumbrados, pero al ritmo de lo que es rock. Pero ahora ya más apertura por parte del festival a otros ritmos. Y fíjate que tuvimos la fortuna de repetir canciones, cosa que no es usual en el festival, pero nos hicieron repetir hasta 3 canciones y nos sentimos muy contentos. En un principio estábamos muy nerviosos porque... Pero justamente en el disco nuevo de lo que estamos hablando, del Vive Latino, vino la actuación en vivo, donde nos hicieron el favor de acompañarnos y honraron nuestro nombre. Estuvo Tony Hernández de Gran Silencio, nos acompañó. Estuvo Saúl Meme de Café Tacuba también. Saúl Hernández también con nosotros. Estuvo Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega. Luis Humberto de Enjambre. Naturalmente, Francisco y Mauricio Durán de Los Bunkers. De Los Bunkers, quienes tuvieron casi un 70% arriba del escenario haciendo este show. Pero la reacción, lo que nos sorprendió a nosotros fue la reacción de la juventud, del público. Era un horario muy difícil porque nos tocaba cerrar el Vive Latino, donde ustedes o muchos saben que dura 3 días, continua ese show, es un solo show que dura 3 días, uno de los grandes de América. Y nosotros pensábamos que ya el horario, el final, y más encima la última noche, iba a ser complicada. ¿Por qué? Porque la gente ya iba a estar ya satisfecha de todos los grandes artistas que traen la empresa, porque vienen muchos artistas de renombre internacional grandísimo, con Robert Plant y tantos, por nombrar uno de talla grande. Entonces nosotros pensábamos que íbamos a tener muy poco público. Además, nuestra música como que no calzaba, porque nosotros somos 100% románticos, pero gracias al público, gracias a Dios, fue una respuesta increíble, una sensación extraordinaria que sentimos esa noche ahí. La globalización nos alcanzó a todos, inclusive en la música, ¿por qué no? Y la verdad que lindo tener la oportunidad de fusionar géneros, artistas de distintas épocas, en este caso mayormente con los jóvenes, grandes figuras juveniles que también nos hacen compenetrarnos cada vez más con los chavos. El fenómeno del Vive Latino fue una noche, insisto, mágica. Esto viene en este disco, amigos, es el video. Justamente ese es nuestro propósito, y renovarnos, seguir actual haciendo. Hay canciones que mucha gente conoce más las canciones que a nosotros mismos o el nombre. Así es. ¿Quién no habrá escuchado por ahí un Y Volveré, Murió la Flor, A Tu Recuerdo, Déjeme Estoy Llorando, Debut y Despedida? Y tantas otras que los chavos, cuando dicen, esta la cantaba mi papá, mi abuelito, y eso es cosa maravillosa, que eso es lo que le da latencia a este grupo. El Vive Latino abrió ese abanico y los jóvenes están conociendo, aceptando ya música de otro género. Así que nosotros somos parte de esa historia también, y la verdad nos sentimos muy felices
pero más feliz de estar aquí en Monterrey ahora, aquí con ustedes, y, e invitándolos para el día 3 de octubre que vamos a estar en el Río 70. Ahí le hacemos la invitación a todos nuestros amigos que nos han seguido durante 47 años y también le hacemos la invitación a aquellos muchachos que están recién conociendo nuestras letras a raíz de los nuevos arreglos que se han hecho de canciones ya conocidas, y por qué no mostrarles lo nuevo también que trae Ángeles Negros. Pues un material pues totalmente Vive Latino, para que invitemos a todos los jóvenes para que lo compren y bueno, y se enteren de Los Ángeles Negros y los acompañen con este romanticismo que siempre dan en el escenario y con todos sus temas. Mira, no se ve mucho aquí el nombre del disco, pero es No Morirá Jamás. Y es que se parece mucho a la portada del disco anterior, pero este es el que tiene el DVD y es el que viene a ritmo de rock. Sí. Lo conocen por la portada blanca. Aprovecho también de enviar un saludo de mis compañeros que no están el día de hoy, que está Luchito Bastudillo en la batería, Raúl Gasca en el bajo y Sajid Abad. Ahora venimos los tres vagos nada más a visitar esta hermosa tierra. Sí, ojalá que estén trabajando también en otro lado. Exacto, ojalá que nos puedan acompañar, por favor, no se les olvide. Los esperamos en octubre. Queremos verlos a todos ahí y queremos mostrarle un poquito de lo que estamos haciendo. Pues nada más para que mencionen también sus redes sociales para que la gente esté al pendiente de ustedes. Claro que sí, estamos en el Facebook como Ángeles Negros Sitio Oficial. Y nuestro Twitter es @ Los Ángeles Negros. Nuestra página es www.losangelesnegros.com.mx. Los Ángeles Negros. Y a los amigos de Bajo los Reflectores, queremos hacer una invitación a que nos acompañen en este su programa. Y también nos acompañen el día... El día 3, ahí en Río 70, el 3 de octubre vamos a estar actuando ahí. Claro que sí. Una noche romántica, amigos. Y también compren el disco No Moriría Jamás, lo nuevo de Ángeles Negros. Ojalá que les guste, a ritmo de rock, el disco romántico. Córtense bien. Un abrazo. Frutas y verduras. Hasta luego, Bajo los Reflectores. ¡Les aplausos!